Ba, egunon denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan diru laguntzen 2017ko deialdia aurkeztuko dizuegu. Gizarte zerbitzuen eremuan aritzen diren entitateei zuzenduta. Nire ondoan ditut Ainara Hernando, We Note fundazioko kidea, eta Garbine Agirre, Akabe fundazioko koordinatzailea. Bi elkarte hauek aldundiaren diru laguntza jaso zuten, eta gero beraien proiektuen berri emango digute. Este año serán 850.000 los euros que los proyectos que presenten asociaciones guipuzcoanas sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en el ámbito de los servicios podrán acceder mediante una subvención. El plazo de presentación de las solicitudes va a finalizar el próximo 18 de febrero y las bases están disponibles en la sede electrónica de la Diputación. Son diferentes las líneas de ayuda que van a tener estas subvenciones. Por un lado, programas de intervención social, 720.000 euros irán destinadas a esta línea de subvención. Por otro lado, prevención y sensibilización destinarán 110.000 euros a esta línea y proyectos de investigación e innovación para identificar las necesidades emergentes y las formas de atender o de atención social serán 20.000 los euros que destinaremos a esta línea de programas. Aurtengo diru laguntzetan gizarteratzeari lotutako proiektuak hobetsiko ditugu. Hori dela eta aldundiak dei egin nahi die elkarte eta entitate gipuzkoarrei alor horren inguruko proiektuak aurkez ditzaten. Gainera, elkarrekin 2016-2020 planaren helburuekin bat eginda, lehentasuna eta diru hornidura handiagoa izango dute bazterketa edo bazterketa arriskuan dauden pertsonak gizarteratzen laguntzeko. El plan Elkarrekin, que está en marcha, ha activado desde luego la agenda de la inclusión social en Gipuzkoa. Queremos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, que Gipuzkoa sea un territorio con menos desigualdad social y es precisamente esto lo que busca el plan con el que la Diputación asume el reto de liderar y coordinar todo este trabajo para que entre todos y todas conseguir una Gipuzkoa más solidaria e inclusiva.